A continuación conoceremos el caso de Merly González, de 20 años, quien desde el 20 de julio se encuentra desaparecida. Juan Víctor Castillo tiene el relato completo y también investigación periodística. Buenas noches, Juan Víctor. Bienvenido. ¿Qué tal, Sandy? Alejandra, televidentes, muy buenas noches. Todo apunta a que Merly Valesca González Tiucurú, de 19 años, jutiapaneca, probablemente se encuentra en poder de una banda criminal de tratantes de personas con diferentes finalidades, posiblemente sería explotación laboral. El caso contempla durante este año la desaparición de una mujer, de Merly. El primer hecho se registró el 5 de mayo en la calle principal, Aldea Esmeralda, Jerez, Jutiapa, cuando se presume recibió una llamada telefónica de delincuentes que la obligaron a abandonar su residencia para abordar un bus extraurbano. Estuvo 2 días desaparecida y su versión brindada a las autoridades es que logró escapar de esta banda criminal que opera al sur del país. Lo indispensable era brindarle la seguridad inmediata, pero las autoridades solamente patrullaban en cercanías de su casa. La familia decidió trasladarla como seguridad a San Miguel Petapa, sector 1, zona 7, pero se sabe al momento que la banda logró ubicarla y el 20 del presente mes, a eso de las 4 de la mañana, Merly posiblemente recibió llamada telefónica del mismo grupo criminal y desapareció misteriosamente. La hermana Lisbeth ha generado una búsqueda incansable en diferentes sistemas, tanto a través de redes sociales, afiches, hospitales, con el propósito de dar con el paradero de Merly, pero al momento transcurren 10 días y continúa desaparecida. Juan Víctor, sabemos que la familia está buscándola incansablemente y de hecho también tenemos una entrevista que quiero que podamos iniciar con la hermana de Merly para que nos dé más detalles. Claro que sí, Sandy, se encuentra con nosotros en línea telefónica Lisbeth, la hermana de Merly, quien ha encabezado toda esta búsqueda. Lisbeth, muy buenas noches, bienvenida a TN23. Ella nos dará datos concretos, Sandy, Alejandra y televidentes, y solicitamos su apoyo para conocer concretamente el caso en voz de la propia familia y que pueda brindar información, si es que usted sabe o tiene conocimiento del paradero de Merly Valesca González Tucurú, de 19 años, que desapareció el sábado 20 del sector 1, zona 7 de San Miguel Petapa, Villahermosa. Se sabe al momento que Merly recibió una llamada telefónica a las 4 de la mañana, probablemente la misma banda criminal, Sandy y Alejandra, pero se encuentra con nosotros en línea telefónica. Buenas noches, Lisbeth. Buenas noches. ¿Alguna información sobre el paradero de tu hermana Merly? Fíjate que hasta el momento hemos tenido una búsqueda inalcanzable. Hemos recurrido a todos los medios que hemos tenido a nuestro alcance y hasta el momento desconocemos el paradero de mi hermana. No tenemos ninguna noticia sobre ella. Gracias por atender la llamada de TN23. Sabemos son momentos desesperantes para ustedes, cada minuto cuenta. Sabemos que su hermana es segunda vez que desaparece. ¿Nos puede usted poner en contexto qué sucedió en esta primera ocasión? Sí, claro. Fíjese que ella nos relató que fue amenazada y por eso fue que se vio obligada a dejar la casa sin darnos ninguna noticia ni aviso, ¿verdad? Y ella relató que fue víctima aparentemente de trata de personas. Por eso ella desapareció el 2 de mayo en Esmeralda, Jerez. Por seguridad nosotros la teníamos con otros familiares, esta vez en Villahermosa 2, quien aparentemente alguien tocó la puerta o ella salió, ¿verdad? Y de ese momento desapareció y no tenemos más noticias sobre ella. ¿Qué fue lo último que supieron el sábado? ¿Qué fue lo que pudieron observar de ella? ¿Los últimos datos que tengan de su hermana, Lisbeth? Fíjense que desconocemos qué fue lo que realmente pasó con ella. La persona que estaba a cuidado de ella dice que se levantó a las 4 de la mañana y observó que mi hermana estaba despierta. Cuando se dieron cuenta, pues mi hermana ya no estaba. La primera vez que desapareció el 2 de mayo del presente año, ¿qué fue lo que relató? ¿Qué le dijo a tu papá? ¿Qué le comentó a las autoridades? ¿Dónde estaba ella? Fíjese que ella se logró escapar del lugar donde la tenía. Ella nos contó que se logró escapar junto con una niña. Estaban en carretera a Puerto Iztapa. Por allá fue que ella pidió auxilio. Buenas personas la apoyaron.
y rápidamente se comunica con mi mamá y dice que se escapó de donde estaba. Y a través de la familia, pues logramos llegar a donde estaba ella. Y las autoridades han hecho sus investigaciones. Y ahorita es lo que estamos esperando, confiando en Dios primero que nada, y en las autoridades que nos den, nos ayuden a dar con el paradero de mi hermana. Muchas gracias, Lisbeth. Esperamos gracias que se tenga una buena solución inmediata a la familia. El número telefónico que ponen a disposición de usted, amigo televidente, si tiene información sobre el paradero de Merly Valesca González Ticurú, de 19 años, el 46-61-22-76. El 46-61-22-76, el número que pone a disposición la familia Sandy Alejandra. Juan Víctor, en la primera ocasión que ella desaparece, tuvo que haber una denuncia. Se denuncia, ¿qué seguimiento le dan a este tema? Ella estuvo con los tratantes, tuvo que denunciar, explicar y exponer en dónde estuvo, con quiénes estuvo. ¿Existió tal denuncia o simplemente todo continuó de forma normal? Claro que existieron las denuncias, Alejandra, y aquí es de vital importancia, mujeres, adolescentes, menores, tomarlo muy en cuenta el caso, porque Merly Valesca González, de 19 años, recibió una llamada telefónica. El primer día que ella desaparece, que es el 5 de mayo, se encontraba en su residencia, según la información, haciendo limpieza. Delincuentes la llamaron, le argumentaron que tenían rodeada la casa, que ingresara ropa a una maleta y que se dirigiera a un bus extraurbano en cercanías de su vivienda. Según lo relatado de la policía del Ministerio Público, fue trasladada a la fuerza a una residencia en Puerto Iztapa, Escuintla. Varios sujetos se encontraban en el lugar. Ella pudo visualizar que dentro del inmueble habían otras mujeres y con el apoyo de una víctima lograron escapar en la ventana del baño de ese inmueble y corriendo solicitaron el apoyo a un vecino que de inmediato se comunicó con la policía. Todo esto era conocimiento de las autoridades, pero el papá argumentó que nunca recibieron el apoyo necesario y fue como una medida de seguridad de la propia familia trasladarlas a Miguel Petapa, en Villahermosa, donde se encontraba residiendo, pero lamentablemente vuelve a desaparecer Merly. Gracias, Juan Víctor, por todos estos detalles, darle seguimiento al caso, y queremos hacer la recomendación a todos los jóvenes, especialmente a las señoritas, a tener mucha precaución en redes sociales, especialmente no acepte desconocidos, no comparta su teléfono celular y cuídese muy bien, especialmente en las horas que pueden ser ustedes vulnerables. Así que a tomar las precauciones necesarias, y con estas recomendaciones vamos a una pausa. Gracias, Juan Víctor. Vamos a la pausa. Gracias.